Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Pues sí, mi plática es acerca de la inteligencia artificial. Es un tema que me apasiona. Como bien comentaba, pues a mí me apasiona bastante la innovación y la tecnología. Estudié ciencias de la informática en el Instituto Politécnico Nacional. Después una maestría en administración. Y pues bueno, uno de los proyectos que más ha marcado mi carrera profesional fue el de asistentes virtuales en BBVA. Este asistente virtual se llama Blue, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Desde hace 5 años me tocó ser pionera en temas de inteligencia artificial aquí en el banco y en México incluso, porque no había mucho. Seguramente si ustedes están relacionadas con el tema, pues sabrán que ni siquiera había información, de hecho, en español, sobre todo hace 5 años, ¿no? Había información, pero en inglés y en otros países ya empezaban como a hacer algunas, pues, investigación y proyectos y demás para implementarlo. En México apenas empezaba todo ese tema, entonces me tocó ser pionera, pues con este proyecto, investigar acerca de lo que era la inteligencia artificial, cómo lo podíamos implementar en el banco. Y pues bueno, el primer caso de uso que pudimos llevar a cabo fue Blue, que es el asistente virtual, que ocupa inteligencia artificial para poder como mantener una conversación con el cliente, ¿no? Entender el lenguaje que ocupamos todos los días. Este proyecto tuvo varios reconocimientos, uno por Global Finance en el 2019, como el chatbot más innovador. Y tuvimos otro reconocimiento más el año pasado por IT Masters Mag, también como uno de los proyectos más innovadores. En este último, lo que nos evaluaron fue el último release que tuvimos en donde Blue, dentro de la aplicación del banco, que más tardecito lo vamos a ver, dentro de la aplicación del banco puede hacer operaciones bancarias tan solo con pedírselo, ¿no? Ya sea escrito o por voz. Entonces, es así como ganamos estos reconocimientos. También, bueno, todo esto, todo lo que he venido investigando y el resultado de mi trabajo, pues me hicieron un reconocimiento en la comunidad de Women in Artificial Intelligence, en donde soy City Lead. Los invito a que se unan si quieren conocer temas de inteligencia artificial. Constantemente estamos publicando ahí contenido y hacemos, pues, tenemos diferentes iniciativas. También estoy ahí emprendiendo con temas de inteligencia artificial y, pues, bueno, o sea, como pueden ver, pues es algo me apasiona bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, contándoles un poquito más de historia de cómo se llevó a cabo este proyecto, pues tuve que, como les decía, tuve que investigar bastante, trabajar con diferentes, pues, Big Techs, ¿no? Como Facebook, Google. Fui a varios eventos alrededor del mundo para poder enterarme de cómo se estaba utilizando la inteligencia artificial. Sobre todo en ese entonces estaba como bien orientado hacia los asistentes virtuales, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, tuve que empaparme bastante de este tema. Sobre todo los 2 primeros años fue mucho de investigación, de ver cómo íbamos a conformar desde el equipo, ¿no? Que no teníamos todavía, o sea, nada, tuvimos que conformar el equipo de cero. Y pues bueno, lo logré de esta manera, o sea, investigando y reuniéndome con otras empresas en otras partes del mundo. Como les decía, pues aquí en México fuimos pioneros, de hecho fuimos el primer banco con este tipo de solución. Incluso en integración con WhatsApp y la integración que hicimos en nuestra aplicación para que puedas darle órdenes por medio de la voz. Fuimos el primer banco aquí en México y en América, en el continente americano, fuimos el primer banco haciendo ese tipo de solución. Pero bueno, yo me enfrenté a, pues, a bastantes retos. Uno de ellos es la siguiente pregunta que yo les quiero hacer, porque todavía me encuentro con gente que creen que la inteligencia artificial es algo relacionado con esto. Muchos, o sea, todavía me hacen la pregunta, ¿no?
Digo, hace 5 años todavía era mucho más, ahorita se ha reducido ese tipo de gente que piensa así, pero me hacía una pregunta que si con la inteligencia artificial yo no iba a dejar como mucha gente pues, desempleada, ¿no? O que iban la inteligencia artificial, pues, como que le enfocaban mucho a los robots, pues iba como a sustituir a los humanos, ¿no? Y nosotros íbamos como a, nos iban a desplazar. Entonces, pues yo les hago pues esta pregunta, que la reflexionen, no sé cuántos de ustedes piensen de esa manera, cuántos están de acuerdo conmigo de que pues, realmente es una gran amiga, es algo pues apasionante, o sea, con esta tecnología pues nos ayuda como a facilitarnos bastante la vida. Y es que, o sea, convivimos con la inteligencia artificial todos los días, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de pues el celular, porque el celular lo traemos pues, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos ocupándolo, para todo lo usamos. Y pues bueno, o sea, ya en nuestros celulares tenemos la inteligencia artificial. Digo, yo soy equipo iPhone y en serio me encanta ver cómo es que el iPhone aprende de mí. A lo mejor muchas personas podrían decir, ay, es que o sea, está viendo todo lo que hago, ¿no? Al menos a mí, yo en lo personal. Les digo, para mí ese es un beneficio el que aprenda de mi comportamiento, de lo que hago, porque me facilita en serio bastantes tareas. Hay, por ejemplo, no sé si han visto ya en la cámara del iPhone, por ejemplo, cuando van a tomar foto a un texto, que es el ejemplo que pongo aquí, ya en la cámara del iPhone puedes seleccionar directamente el texto de la foto que estás tomando. Eso es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hay otro punto que también a mí me encanta, o sea, me gusta cómo es que aprende lo que yo estoy, lo que yo escribo, las palabras que yo utilizo, ¿no? Yo todos los días en la mañana le doy a mi mamá los buenos días y ya aprendió, o sea, realmente cómo yo escribo. Entonces, simplemente yo le escribo buenos días y la primera palabra que a mí me pone como sugerencia aquí en el teclado es mami, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí les puse como el seguimiento de cómo es que aprendió cómo yo escribo. Y yo lo único que hago, ya ni siquiera escribo, simplemente elijo las palabras y ya está. O sea, yo le mando ya el mensaje de acuerdo a cómo fue aprendiendo cómo yo escribía, ¿no? No sé si han visto en LinkedIn e incluso en los correos de Google que de acuerdo al texto que viene en el contenido del correo, nos dan ya algunas respuestas predefinidas. Pues esto es gracias a la inteligencia artificial. Sobre todo esto es procesamiento de lenguaje natural, que ocupan pues, estas plataformas para saber de qué se trata más o menos el correo y poderte guiar con alguna respuesta pues, ya predefinida. Seguramente no lo han ocupado, ¿no? Yo sí lo ocupo, la verdad, lo ocupo bastante. Yo tampoco escribo, ya nada más ocupo ese tipo de respuestas. Y les pongo aquí un ejemplo de que el procesamiento de lenguaje natural viene pues, bastante fuerte. Algunos piensan que nada más nos puede servir, no sé, por ejemplo, para chatbots, pero no, o sea, sirve, pero para todo. Tiene un futuro tremendo. No sé si han escuchado hablar de OpenAI GPT-3, que es una plataforma abierta en donde tú le das instrucciones a esta plataforma para que te programe, o sea, va a llegar un punto en el que no vamos a tener ni qué programar. Simplemente le damos instrucciones a esta plataforma, claro, actualmente nada más está en inglés, pero tú le das instrucciones de que crea un botón que al presionarlo, no sé, mande un correo con ese contenido y te genera todo el código, o sea, tú ya no tienes que generar el código. Entonces, yo creo, sigo insistiendo en que la inteligencia artificial nos viene a ayudar bastante a los seres humanos. Por ejemplo, también nos ayuda con nuestra salud. No sé si lo han visto o lo han leído. La inteligencia artificial está ayudando para detectar de manera temprana el cáncer o el tipo de tumor que puede tener una persona. Por ejemplo, le hacen un estudio a una persona de sus pulmones. Y con ayuda de la inteligencia artificial, esto sobre todo lo tiene IBM, Watson, con ayuda de la inteligencia artificial puede determinar en cuestión de minutos, cuando los médicos les tomaba días o tal vez semanas, en cuestión de minutos puede determinar qué tipo de tumor tiene el paciente, si es
si es algo pues malo o es bueno, y de ahí hasta determinar un posible ay, se me fue, un posible pues medicamentos que pudiera tener el paciente, ¿no? Claro que todo esto está entrenado con humanos, o sea, no es que esté pues quitando, haciendo un lado a los médicos, ¿no? Los está ayudando a automatizar, a mejorar los tiempos en el que los médicos se tardaban, no sé, semanas en poder determinar qué tipo de tumor tiene ese paciente, ¿no? Y sobre todo en algo que es tan importante como nuestra salud. A veces el tiempo ahí es oro, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y cómo les quiero yo aquí platicar un poquito cómo funciona esto? ¿Cómo es que la inteligencia artificial aprende, ¿no? Va a aprender lo que nosotros le enseñemos. Es como un niñito. Nosotros como humanos, pues es que, o sea, nosotros y la inteligencia artificial somos amigos, o sea, no es que nos venga a reemplazar, vamos a trabajar siempre de la mano. Nosotros le vamos a enseñar, no sé, le vamos a meter millones de imágenes de los tumores malignos, ¿no? Y le vamos a meter millones de imágenes de tumores benignos para que aprenda a diferenciar entre uno y otro. Con eso la inteligencia artificial puede después determinar si es bueno o es malo. Es como si un médico tuviera una memoria infinita, ¿no? Pues claro que va a determinar con una precisión muy buena si el tumor es maligno o benigno. Y ahora, la inteligencia artificial y nuestras finanzas, ¿cómo es que pudiera la inteligencia artificial ayudarnos con nuestras finanzas? Créanme que nos puede ayudar también bastante. Vamos a ver alguno de los usos que se ha dado alrededor, de hecho, en todo el sector financiero. Puede ayudarnos a calcular riesgos, pues para ayudar también a nuestros clientes que no puedan, pues que quizás no sobrepasen su límite, ¿no? De la capacidad que tienen. Cuidamos a nuestros clientes para que, pues también cuidemos pues el banco, ¿no? Pero sobre todo a nuestros clientes hay que tenerlos bien cuidados. Ojo, no quiere decir que estén vigilados, ¿no? Ni tampoco que nos podamos meter así nada más a su información. Debe haber como toda una regulación en cuanto a cómo se ocupa la inteligencia artificial y la información de las personas, en general, no solamente en el sector financiero, ¿no? Para prevenir fraudes, la inteligencia artificial nos ayuda a medir el comportamiento del cliente para ver regularmente qué tipo de transacciones hace. Si vemos algo inusual, pudiéramos alertar al cliente de que algo está pasando ahí con su cuenta, con su dinero. Para prevención de lavado de dinero también se puede utilizar. De igual forma es analizar el comportamiento del cliente, ver que no esté cayendo en algo ilícito, ¿no? Los biométricos, que es el reconocimiento del rostro, de la huella, también ahí se utiliza. Para las ventas digitales podemos ofrecerle a nuestros clientes o incluso todavía los que no son nuestros clientes, pudiéramos ofrecerles el producto que mejor se adecue de acuerdo a su comportamiento de su día a día, ¿no? Asistentes virtuales, que bueno, es el que les platicaba de Blue, para automatizar la asistencia, la atención al cliente. Inversiones, igual, no sé si conocen los robo-advisors, también ahí se está utilizando bastante la inteligencia artificial. Los seguros, igual para el alta y evaluación del dictamen de un siniestro. El CRM para hacer campañas, para poderles ofrecer lo que mejor le puede interesar al cliente. Vamos a ver cómo es que otros bancos alrededor del mundo están ocupando la inteligencia artificial. Barclays, que es un banco con sede en Londres, está utilizando para analizar el comportamiento del cliente y así con esto aprobar créditos. También tienen su asistente virtual. Creo que los asistentes virtuales ya están en todos lados y seguramente ustedes ya los han interactuado con ellos. Wells Fargo también analiza la transaccionalidad del cliente para predecir alguna situación y pues darle algunas recomendaciones a los clientes para que tomen mejores decisiones. Eso también es bien importante. La inteligencia artificial nos ayuda justo a eso, ¿no? Que tomemos buenas decisiones de acuerdo, pues, a todo el análisis que hace, pues, la inteligencia artificial. O sea, ya no nos deja solitos, ¿no? Así es como yo me siento. O sea, como si tuviera aquí a mi ángel guardián. Royal Bank of Canada
Pues de igual forma analiza transaccionalidad de los clientes para ofrecerles o darles nuevas oportunidades y también identifica operaciones inusuales, lo que les comentaba, para poder prevenir fraudes. También tiene su asistente virtual. Y algo que les comentaba, que es algo pues bastante importante, es que la inteligencia artificial debe estar regulada. O sea, no es que podamos explotar así nada más porque sí los datos de los clientes, ¿no? Ellos tienen que estar de acuerdo con eso. O sea, tienen toda libertad de saber hasta qué punto pudiéramos recomendarle algún tema, ¿no? O sea, yo como les decía, a mí me encanta que mi celular aprenda de mí y me haga recomendaciones. Incluso me gustaba mucho, ahorita ya no lo he visto, pero me gustaba mucho que Facebook me, cuando yo llegaba, no sé, a otro país, Facebook me recomendaba así, ah, ya vi que estás, no sé, en España, te recomiendo esos restaurantes, ¿no? Me encantaba que hiciera eso, ahorita ya no lo he visto, mejor porque me he salido, ¿verdad? Pero, ya no, me encantaba a mí que hiciera ese tipo de cosas. Entonces, habrá gente que bloquee todo eso y diga, a mí no me gusta, ¿no? Que estén viendo, pero créanme que la inteligencia artificial viene como a traernos bastantes beneficios, como les decía. ¿Cómo estamos ocupando en BBVA? O al menos, bueno, les voy a hablar un poquito de este proyecto en el que yo participé, que fue Blue, y también en otro que también hace poquito que salió ya a los clientes. Blue, como les decía, dentro de la aplicación del banco, tú puedes pedirle hacer una operación. En este videíto yo lo que estaba haciendo era un retiro sin tarjeta. Le puedes decir, quiero retirar 100 pesos o simplemente quiero sacar del cajero 100 pesos. O sea, de acuerdo a cómo yo me expreso, Blue lo entiende. Esto gracias al procesamiento de lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial. Además, igual puedes consultar tu saldo. Igual le puedes poner cuánta lana tengo y también te entiende, ¿no? O simplemente decirle saldo y también te entiende. Entonces, pues bueno, esta es una manera de revolucionar una banca tradicional a una banca conversacional. De igual forma, a Blue le puedes hacer preguntas frecuentes y también te contesta. Tanto lo puedes escribir como lo puedes hacer por voz. Otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial es la clasificación. Te ayuda a clasificar información, ¿no? Aquí lo hemos ocupado, por ejemplo, para clasificar las operaciones, ¿no? Que haces regularmente. Entonces, te lo clasifica como por ejemplo, lo puedes clasificar en compras, entretenimiento, servicios, transporte. Esto también ocupa inteligencia artificial para hacer este tipo de clasificación.